Las calles de las ciudades de los Estados Unidos se están volviendo especialmente peligrosas para los peatones y los ciclistas. La velocidad es un factor primordial en las muertes por accidentes de tráfico. A medida que aumentan los límites de velocidad y las velocidades, también lo hacen las fatalidades. Las comunidades de todo el país están reduciendo los límites de velocidad porque las velocidades más bajas son más seguras para todos los usuarios, incluidos los automovilistas. Las velocidades más bajas hacen que los vecindarios sean lugares vibrantes y más seguros para vivir. Por eso, la ciudad de Rochester está reduciendo los límites de velocidad en algunas de sus calles. La ciudad de Rochester ha adoptado un enfoque de sistemas seguros para establecer los límites de velocidad en nuestra comunidad. Este enfoque sitúa a la seguridad como el factor más importante para todos los habitantes de nuestra comunidad. Permite que las personas que planifican las calles de nuestra ciudad tomen decisiones referidas a la velocidad, el diseño, el estacionamiento y el mantenimiento, de manera que se satisfagan tanto las necesidades de la comunidad como el avance hacia la meta de cero muertes. Sin embargo, no todas las vías de nuestra ciudad tendrán un límite de velocidad de 25 millas por hora. El límite de velocidad en las calles locales con poco volumen de tráfico es de 25 millas por hora. El límite de velocidad en las calles céntricas es de 25 millas por hora. Las calles con límites de velocidad más altos tendrán límites de velocidad señalizados. Solo recuerde, en todas las ciudades 25, a menos que se indique lo contrario. Disminuya la velocidad y mantenga nuestras calles seguras para todos nosotros.